Está raro eso. Bueno, pues, ¿qué tiene de raro? Seguramente nos va a querer decir algo acerca de ella y el ruco. ¿Cuál ruco? ¿Algo como qué? ¿Cuál ruco? ¿Cómo cuál ruco? El otro día llegó tu mamá con el ruco, se besaron en la puerta de la casa. Sergio, y quién sabe de dónde venían. Sergio, ya. Sí, está no, aquí. Oye, ¿qué? ¿Qué? Quique tiene todo el derecho de enterarse de las cosas que hace su mamá, ¿no? No, te estás imaginando cosas, es otra cosa. ¿Qué me voy a estar imaginando? ¿Qué, parece que soy el único loco aquí que ve las cosas o qué? ¿Qué, no se dan cuenta? Bueno, yo los he visto. ¿Eh? ¿Los has visto? ¿Y tú? Sí. Mira, se han agarrado las manos. Se mira muy bonito. Qué bien, ¿no? ¿Y tú qué estás espiando? ¡Zafo! 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 Bueno, yo voy. Siempre vas tú. Hola, ma. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te pido el favor de que lleves esta bolsa a mi recámara? Sí. ¿Y regresas enseguida, hijo? Ok. Gracias, Quique. Hello, Dola, hijos. Mamá. Gracias por estarme aquí esperando. Lo que voy a decirles es muy importante para mí, pero sobre todo creo que de alguna manera puede afectar las vidas de todos nosotros. Por eso es que quería reunirlos para que me escuchen, pero sobre todo para que traten de entenderme y me apoyen. ¿Y qué? Siéntate, ma. Gracias, hijita. Lucía siempre tan mal. Hola, mi amor. Bueno, ¿qué? Ya, suéltalo, ¿no? Lo que tengas que decir. Ahí voy, hijo. Bueno, antes que nada, quiero decirles que yo nunca he querido ocultarles nada. Ni de las cosas que hago, ni de las cosas que pienso, ni de las cosas que siento. Y creo que no es ningún secreto para ustedes que entre Gonzalo y yo ha nacido una amistad muy hermosa. De hecho, el apoyo que yo he recibido de Gonzalo en estos últimos tiempos, los más difíciles de toda mi vida, ha sido muy importante y decisivo. Y bueno, esa amistad entre él y yo se ha ido profundizando y, en fin, lo que quiero decirles es que Gonzalo y yo nos queremos y estamos intentando iniciar una relación amorosa. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué, ma? ¿Ya son novios? Pues, de alguna manera, hijo. Quería compartir esto con ustedes porque ustedes sin duda son lo más importante de toda mi vida. Y por eso quiero su opinión, saber cómo se sienten, porque yo estoy muy feliz, pero también muy indecisa. A mí me da mucho gusto, ma. A mí también. Pues gracias, hijas. Muchas gracias. Hay otra cosa que quería decirles, y es que Gonzalo y yo nos vamos a ir esta noche a Cuernavaca. ¿A Cuernavaca? Uh-huh. Que hay un hotelito muy cachondo en Cuernavaca. Sergio, por favor. Está yendo. Por favor. No, es que esto no es fácil para mí. Pero si no me vas a apoyar, si no me vas a entender, por lo menos no seas grosero, no me importa. Bueno, pero ¿qué es lo que quieres que entienda? ¿Que a tu edad, a tus 50 años, te estés comportando como una escuincla babosa o que, cállate, o que te largas y nos dejas porque te vas con un viejo caliente? ¡Cállate ya, Sergio! Sí, y tú apóyala, ¿no? Como tú ya te vas también, pues ya, perfecto, ¿no? Todo muy bien armadito. No, mamá. No. Si ese ruco vuelve a poner un pie en esta casa, yo me voy. Punto. ¿Cómo que te vas? Ay, qué miedo. ¡Sergio! A mí me da mucho gusto, mamá. Gracias, hija. De veras, muchas gracias, pero esto con Sergio lo tengo que arreglar en este momento. No te preocupes. No, no, no lo puedo permitir. Perdón. Eso es ridículo. Qué bueno, ¿no? Un viejo caliente. Yo no lo veo como un viejo caliente. Creo que eso es todo. Bueno, empecemos por esta camisa. Ay, papá.
Apenas puedo creer que le estoy haciendo la maleta a mi padre solitario para que se vaya de honeymoon. Ojalá fuera una luna de miel, mi vida. Pero más bien este va a ser un viaje de ajuste de cuentas para Carmen y para mí. Ay, qué poco optimista eres, Gonzalo. ¿Cómo ajuste de cuentas? ¿Qué es eso, papá? Suena como a transacción bancaria. ¿Qué no va a haber? Romance, pasión, entrega, esas cosas. Claro, claro que va a haber todo eso. Bueno. Es parte del ajuste de cuentas para que Carmen se convenza de que puede ser feliz a mi lado. De que va a ser feliz a mi lado. Pero también habrá necesidad de reflexionar, de platicar mucho, de aclarar puntos, de ahuyentar miedos. De hacer planes. Sí, sí, de hacer planes, mi vida. Planes que sin remedio implican 5 hermanos, ¿verdad? Bueno, eso sí no lo sé, mi vida. Esos 5 hermanos tienen un padre y estoy seguro de que no les va a gustar tener otro. Por supuesto, me agradaría tener una relación amistosa con esos muchachos. Sobre todo si voy a vivir con su madre. Pero creo que tú y yo sabemos que al menos con uno de ellos va a ser absolutamente imposible. Sergio es el complejo de Edipo, ¿no? Sí, sí, Sergio. No me imagino cómo ese muchacho y yo vamos a poder llevar bien algún día. Pero bueno, no hablemos de él porque no quiero arruinar mi enorme alegría. Ay, papá, yo estoy tan contenta por ti. Gracias, mi amor. No esperaba menos de ti. Y espero que muy pronto sea yo quien tenga la enorme satisfacción de sentirme feliz por ti. De verte enamorada otra vez, ilusionada, haciendo planes. Algún día, papá. Algún día. Oye, pero mejor cuéntame. ¿En el hotel ya lo saben? Sí, sí, Regina ya lo sabe. Así que no va a pasar mucho tiempo antes de que todo el hotel se entere. No. Y no me importa, no me importa. Es más, me alegra que todo el mundo lo sepa porque si hay algo que no quisiera ocultar, es mi gran amor por Carmen. Esperé 16 años para que ese amor llegara y no pienso perder un día más escondiéndolo. Papá, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Exactamente, mi amor. Bueno, qué fiesta, ¿verdad? Los calcetines, dame. Oye, y en cuanto te vayas, te prometo que te prendo tu veladora y pongo a San Toñito de cabeza para que todo te salga muy bien, papá. No, no seas payaso. No, pero es en serio, es muy milagroso. Qué tonto. No, sí. Elena. Tú sabes cómo te he amado desde que te conocí, mi amor. Tú le diste un sentido a mi vida. Y yo siempre creí que tú me amarías igual. Sí. Pero no entiendo. Ya vas a entender. No, quédate ahí, quédate ahí, quietecita. Elena. Nunca me voy a olvidar de ti, de tu hermosura, de tu dulzura, de tu olor, mi amor. Aunque quiera arrancarte de mi cabeza, nunca te voy a olvidar, nunca. Aunque quiera, mi amor, porque eres la única mujer a la que he amado. ¡La única! Ya sé lo de Ricardo. Ricardo. Te amo. Yo te lo iba a contar, mi amor. Te lo iba a contar, mi amor. No digas mal, mi amor. No quiero oírte más, no quiero sentir ese dolor nunca más, nunca más. Claro, qué tonta soy. Todo este tiempo has estado pensando que yo con otro hombre, Mariano. Por favor, mi amor. Te amo, Elena. Has estado con otro hombre, mi amor. No puedo. No quiero. ¿Qué no ves? Aquí estoy, mi amor. Sí, aquí estás. Soy tuya. Sí, mi amor, repítemelo. Tuya, mi amor. Soy solo tuya. Soy solo tuya, mi amor.
Tuya, mi amor. Toda, 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 dímelo mil veces, dímelo muchas veces, mi amor. Tuya, mi amor. Es mía, nada más mía, mi reina. Nada más mía, mi amor. Nada más mía. Nada más mía. No, no me voy a ir. No solamente no me voy a ir, sino que se acabó, Sergio. No estoy dispuesta a tolerar uno solo más de tus desplantes. Uno solo más de tus berrinches de niño chiquito. Se acabó. ¿Quieres hablar conmigo? Hazlo de frente, cara a cara, como el adulto que eres. Me pides que me comporte como un hombre. Digo, ¿qué tiene de maduro irte hotel con ese tipo cuando apenas te acabas de separar con mi papá? Cuando tienes 50 años, cuando tienes 5 hijos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el amor es exclusivo de los jóvenes como tú? ¿Que solamente las niñas hermosas tienen derecho a sentirse amadas y deseadas por un hombre? Mamá, escucha lo que estás diciendo. Deseada por un hombre. Deseada por un hombre. Porque de eso se trata, hijo. Del deseo. Yo soy una mujer sin marido. No tengo ningún compromiso. Mi relación con tu padre terminó hace mucho tiempo. Él se acaba de ir de la casa, es cierto. Pero hace años que no vivíamos como hombre y mujer. Tengo derecho a rehacer mi vida, Sergio. Te parezca o no. Tengo derecho a sentirme deseada y amada por otro hombre. Sí, ¿no? Ahora resulta que ninguno de nosotros te importa a partir de que descubriste tus necesidades de mujer. Qué padre, ¿no? Qué bien. A ninguna de ustedes me importa. He sacrificado mi vida entera por mis hijos. Y no te lo estoy cobrando, Sergio. Pero sí te exijo un poquito de comprensión. Qué poco generoso eres.
¿No tengo derecho a vivir? ¿No tengo derecho a sentir? ¿Solamente porque tengo la edad que tengo y que tengo 5 hijos? A los que he dedicado mi vida entera. Porque he estado pendiente de cada una de sus necesidades, Sergio, y tú lo sabes muy bien. ¿No me das derecho a nada, hijo? ¿Es así como me quieres? ¿Es así como me retribuyes todo lo que yo he hecho por ti? Yo puedo entender y aceptar que tengas diferencias de opinión con mi hijo. ¿Pero es esta tu manera de discutirlas? ¿De resolverlas dándome la espalda, Sergio? Aquí me voy a quedar sentada el resto de la noche, si es necesario, para que lleguemos tú y yo a un acuerdo. ¿Te queda claro, hijo? Mira, yo no estoy dispuesto a ver ese tipo aquí caminando en el pasillo de mi casa ni verte a ti haciendo el ridículo, ¿me entiendes? Si ese tipo lo vuelvo a ver aquí, me voy. Punto. Así de fácil, me voy. Así de fácil. Estás reaccionando como un cobarde. Puedo admitirlo, hijo. Yo te he demostrado mi amor incondicional siempre. He estado pendiente de todo lo que a ti te pasa siempre. No he pensado más que en ti y en tus hermanos, olvidándome de mí misma. A costa de todo, he sido la madre de ustedes. Yo te enseñé todo lo que sabes, hijo. Te enseñé a hablar, a caminar, a decir la palabra luna. Cuando mirabas al cielo y la señalabas con tu dedito y me decías, luna, mamá. Yo te amamanté, te bañé. Te dormí todas las noches de tu vida deteniéndote la mano y cantándote una canción. Te llevé a la escuela, te di de comer en la boca, te consolé cuando estabas triste. Todos los días de tu vida, Sergio. No puedo estar con alguien. Ya te lo dije. Lo único que pido es un poco de generosidad de tu parte. Dame oportunidad de vivir mi vida. Creo que tengo derecho, hijo. ¿Por qué me quieres acabar como mujer, como ser humano? ¿Por qué quieres cancelar mis sentimientos, mi corazón? ¿Tú crees que yo deba renunciar a la posibilidad de rehacer mi vida con un hombre bueno, con un hombre decente, con un hombre sensible, con un hombre amoroso, cariñoso, nada más por tu intransigencia, nada más por tu coraje, por tu mal humor? No es justo, hijo. Piénsalo. No es justo. No tienes la razón, Sergio. Tal vez tú no te des cuenta, pero te he querido con toda mi alma. Te quiero. Te quiero tanto. Cuando eras un niño recién nacido, le agradecía a Dios, a la vida, que me hubiera dado la dicha de ese milagro tan grande. Eras tú. Y ahora pretendes reprimirme, castigarme, humillarme. Creo que merezco algo más, Sergio. Piénsalo. Piensa que nadie, nunca, nunca, hijo, te va a querer como yo. ¿Qué?
Sergio se portó medio mala onda contigo, ¿no? Ay, hijo. No sé qué tiene, que últimamente se ha vuelto tan berrinchudo. Pero ya se le pasará. Y por cierto, mi amor, ¿tú qué opinas de lo que yo les dije? Pues así me siento como raro. Digo, Gonzalo me cae muy bien. Pero sí, como que tú tengas novia. Se me hace raro. Pero tal vez eso raro puede ser más agradable si nos acostumbramos a la idea, ¿no? Oye, ma. ¿Y mi papá me va a poder visitar? Ay, Quique, mi amor, ¿qué cosas dices? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tú vas a seguir viendo a tu papá todas las veces que quieras. O bueno, todas las veces que él pueda. Ma, a mí también me da mucho gusto por ti. Gracias, mi amor. Gracias, hijo. ¿Tú por qué estás tan callada, Mina? Yo, pues, yo ya te dije lo que pensaba y que me da mucho gusto, mamá. Me parece fantástico y además te felicito y respeto tu decisión. Pero bueno, ¿te vas a ir a vivir con él? ¿Se va a venir para acá? ¿Se van a rejuntar o qué? No sé, no sé. No hemos hablado de nada de eso todavía. Es muy reciente todo como para hacer planes formales. Aunque yo supongo que lo más sensato, sobre todo en un principio, será que cada quien siga viviendo en su casa, como hasta ahora. Y ver con el tiempo qué sucede, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, lo que sí tenía que pedirles como un favor muy especial es que me ayuden con Quique este fin de semana. ¿Quién se puede quedar con él? ¡Chafo! ¡Chafo! ¡Chafo, chafo, chafo! No, si quieres, yo, pero yo tengo que andar todo el día en la calle. Tengo que hacer un montón de cosas del taller y tengo que ir a la biblioteca. Y se va a aburrir como loco. ¿Hija? Ahora sí te voy a quedar mal, mamá. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que tengo mucho que estudiar. Y a lo mejor me quedo con una amiga en su casa. No te preocupes, mi amor. Lo primero son los estudios. Gracias. ¿Señorita Carmina? Vamos, sí. Yo también tengo que estudiar. No, es cierto. Yo tengo que ir... Bueno, es que tengo planes de ir a la playa. No es que tenga, pero tengo planes... ¿A la playa? ¿Y eso? Pues los tengo desde hace mucho tiempo, con unos amigos, mamá. ¿Pero con qué amigos, hija? Son muchos, una bola muy grande. Pero pues tenemos planes de ir a la playa, si no, con mucho gusto. Pero bueno, luego te platico eso, porque yo de hecho me tengo que ir. Tengo que ver a un cliente al rato. Pero pues entonces házelo a mi papá. Y si no, pues que se vaya a la biblioteca con este. No, me invitas a la playa. Que te vaya bien, hija. Adiós, suerte. ¿A ti no te importa que le pidamos a tu papá que se quede contigo el fin de semana? No, mamá. ¿En qué me va a molestar? Y es más, le voy a decir a mi papá que se me puede llevar a los juegos. Bueno, ¿necesitas la libreta para hablarle? No, de eso no te preocupes, mamá, mira. Oye, mamá. Dime, hijo. Si tú y Gonzalo se casara, ¿qué sería de mí, Gonzalo? Mi amor, ya te he dicho varias veces que nosotros no estamos pensando en casarnos. Al menos no por el momento, hijo, así que no tienes por qué preocuparte de eso. Bueno, pero te estoy preguntando, ¿qué sería de mí? ¿Mi padrastro o qué? Pues, sí, supongo que sí. Aunque yo preferiría que más bien lo siguieras viendo como lo que es, un amigo. Solo que tal vez un amigo más cercano, más familiar. ¿Con mi tía Lola? Uh-huh. Ya le digo tía, aunque no sea mi tía. Exactamente. Como a tu tía Lola, como a tu tía Esther. Pero ya te dije que no es tiempo de que estar pensando en esas cosas todavía. Ya. Mamá, ¿tienes un minuto? Claro, mi amor, pasa. ¿Necesitas dinero, hija? No. Lucía, ¿qué tienes? Estás llorando. Es que Miguel y yo ya tronamos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Él me caía muy bien. Hijito, son cosas de tu hermana. Deja que nos explique. ¿Qué pasó, hija? ¿Tuvieron algún problema? No, mamá. ¿Entonces? Mi amor, ¿tú qué me estás ayudando a empacar? Necesito el chal rosa que está encima de la lavadora, el de lana.
¿Te acuerdas que te lo había pedido? Sí. ¿Me lo puedes traer, hijito, por favor? Ya van a empezar los chismes de vieja. Hija. ¿Qué pasó? Dime. Es que estaba como loco, mamá. ¿Qué? ¿Te golpeó? ¿Quiso sobrepasarse contigo? No, mamá, no, al contrario. Yo le hice algo horrible. ¿Qué? Hijita. ¿Pero tú estás segura de que quieres que este rompimiento sea definitivo? Sí, mamá. Mi amor. ¡Lalo! ¡Debe ser tu papá, hijo! Yo no quisiera que tú estuvieras en una situación así, donde la otra persona esté sufriendo por las decisiones que uno tiene que tomar. Y ni modo, tienes que ser fiel a ti misma, sincera con tus propios sentimientos. Que de nada serviría que tú le dijeras a Miguel que lo quieres, que lo amas, si eso no es cierto. Sería como traicionarse a ti misma y a él. Pues sí, eso fue lo que le dije, pero pues no sé, no quiere entenderlo. Es más, hasta le dije que... ¿Que tú estás enamorada de alguien más? Sí, mamita, ¿pero de quién? Ay, ¿por qué no mejor hablamos de esto cuando tú regreses, ma? Así ya te vas más tranquila. Yo estoy bien, de verdad. Pues te veo muy demacrada, hija. Mejor lo hablamos con calma, ¿sale? Pero de verdad. Tú, gracias. Sí, tenés razón, sí, mi papá. Bueno, ¿tú ya tienes tus cosas listas? Todavía me falta. En tu mochila, un cambio de ropa, calcetines, cepillo de dientes, una chamarra, unos zapatos para mañana y un libro para leer. ¡Córrele! Ay, no, libro para leer. Mejor me sientas. Sí, señor. Mejor me sientas. Bueno, llevas tus juguetes y un libro también. Va. Voy a hablar con tu papá. Deséame suerte. Mucha suerte. No sufras, mi amor. Cuida tu corazoncito. Hija. Ay, mi Lucía. Que todo sea para bien, hija. Te dije que si el tipo se moría no te quería volver a ver, ¿no? Por eso te vine a buscar. ¿Cómo sabías que estaba aquí? ¿Qué onda, Sergio? ¿Mm? El tipo se murió. Lo matamos. ¡Lo mataste, güey! ¡Lo mataste! Tranquilo, Sergio, tranquilo. ¿No quieres que todo el mundo se entere que tú y yo lo matamos? ¿Ahora me vas a matar a mí? El primero es el difícil, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Se siente chido? ¿Qué te pasa? Sabes que no quería hacerlo. Fue un accidente. Un accidente. Era doctor. Tenía chavitos. ¿Por qué no vas y le explicas a sus hijos que fue un accidente? A lo mejor eso los aliviana. Quiero morirme. Mamá.
tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Te sirvo algo de tomar? Un tequila, si tienes. Gracias. Claro, con permiso. ¿Y los muchachos? Bien, muy bien todos. ¿Te platicó Quique que se le cayó su último diente de leche? No me digas. Pregúntale qué regalo le trajo el ratón. Me dio mucho gusto que me hablaran. Andaba un poco tristón y el hecho de escucharte a ti y a Quique, pues me puso de muy buen humor. No sabes cómo te agradezco la posibilidad de poder estar con mi hijo este fin de semana. Hace tiempo que tenía ganas. Estaba pensando, lo voy a llevar a comprar una manopla de béisbol y después me lo voy a llevar al estadio a ver si cachamos alguna pelota, ¿no? Le va a encantar. Muchas gracias, Carmen. Salud. ¿Gracias de qué? Pues por ayudarme a reencontrarme con mis hijos. Gracias por permitir que Quique conozca a Toñito, que lo dejes pasar este fin de semana conmigo, por el tequila y por el perdón. Carmen, es que me sentía tan culpable. Y tú te has portado tan noblemente que no sé cómo agradecértelo. Enrique, yo no quiero que tú confundas las cosas. Yo te pedí que me hicieras el favor de quedarte con Quique este fin de semana porque voy a salir un par de días. Ajá. Voy a Cuernavaca. Por motivos de trabajo, supongo. No, de hecho, no. Voy con Gonzalo. Solos, los dos. Gonzalo y yo estamos iniciando una relación. Y quise que tú lo supieras de una vez. Una relación, Gonzalo y tú. Bueno, y supongo que esa estupidez de la relación implica que tú y él... Mira, yo que estaba pensando que todo esto lo estabas haciendo porque yo me sintiera bien. Se necesita ser idiota, ¿verdad, Carmen? No. ¿Qué es lo que te parece tan inverosímil? ¿Qué es lo que te parece tan ridículo? Que haya un hombre que esté dispuesto a fijarse en mí, a entregarme su corazón, o que yo sea capaz de querer a otro hombre que no seas tú. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Lo saben los muchachos? Sí. Acabo de hablar con ellos. Pero, ¿cómo puede ser posible, Carmen? ¿No podrías haberte callado? ¿Ser más discreta? ¿Por qué se tienen que enterar mis hijos de lo que andas haciendo con el tipo ese? Mira, si tú no quieres quedarte con Quique, le voy a pedir a Lola que lo haga. No, por supuesto que sí quiero estar con mi hijo. Así que tú y el señor Gonzalo se están acostando. Si lo quieres reducir a eso, sí. Nos estamos acostando. Pero mucho más allá de eso, nos estamos enamorando, Enrique. Enamorando, por favor. Lo que tú llamas discreción es engaño, es mentira. Yo no soy como tú. Yo siempre he hablado con la verdad. Y a mis hijos no los voy a engañar en cuanto a mis sentimientos. Que te quede bien claro, Enrique. Pues yo lo que creo es que deberías de haber sido más sensata, más discreta. ¿Como tú? ¿Que tuviste una relación de 2 años con Raquel sin que nadie se enterara? Eso hubiera sido preferible, ¿no? Ya te dije que yo no soy como tú. Ah, entonces prefieres que todo el mundo se entere de tu aventura con este tipo como si fuera algo de lo cual tienes que estar absolutamente orgullosa. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. A mis hijos siempre les he hablado con la verdad.
Lo que yo creo es que no es correcto. ¿Y quién eres tú para venirme a decir a mí lo que es correcto y lo que no, Enrique? Carmen, acabamos de separarnos. No hemos iniciado ni los trámites del divorcio y ya te estás viendo con otro hombre. ¿Acabamos de separarnos? Eso puede ser. Pero nuestra relación terminó hace mucho tiempo, Enrique. No el día que Raquel vino a decirme aquí que tenía otro hijo contigo. Terminó hace años, cuando tú dejaste de tocarme. Y no me pidas que te recuerde hace cuántos años, porque fueron demasiados. Me das vergüenza, Carmen. Me das pena. Si me das vergüenza a mí, imagínate a tus hijos. ¿Recuerdas que tú decías que ahora nada más íbamos a tener tiempo para sacarlos adelante? ¿O qué? ¿O me estabas engañando porque ya te estabas acostando con el señor Robles? Cállate. Te dije muy claramente que te había sacado de mi corazón. Que ya no te quería. El lugar que tú dejaste vacío lo ha ocupado otro hombre. Un hombre que me quiere, que me respeta. Un hombre que me ha recordado lo que es ser mujer, porque contigo lo había olvidado. Durante años, Enrique, yo te esperé en esta casa, cocinando, planchando, fregando pisos, haciendo camas, cuidando niños, mientras tú disfrutabas de tu privilegio de hombre, acostándote en las camas de no sé cuántas mujeres. ¡Años! Años en los que yo me sentí no deseada. Años en los que yo me olvidé de mí misma. Años en los que yo empecé a morir. Se me murió el deseo. Se me murió el cuerpo esperándote. Pues ahora estoy volviendo a vivir con amor, con pasión, con deseo. Porque tú y yo vivimos como amigos, como hermanos. Tú nunca, nunca, después de que nació Kiki, me volviste a ver con ojos de marido. Eso no te lo voy a perdonar, Enrique. Tú ahora eres parte de mi pasado. Un pasado que tengo enterrado. Tú ya no tienes idea de quién soy yo. Y lo único que te estoy pidiendo es que me dejes en paz. Que me dejes en paz conmigo misma. Y que me dejes en paz con el hombre que está enamorado de mí. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, demonio? ¿Hay guerra civil? ¿Nos estuviste escuchando? ¿O te refieres al partido de los diablos contra los tigres? Sí, sí, hay guerra civil, hijo. Tenemos que ir a apoyar a los diablos. ¿Qué te parece si vamos a comprar una manopla o dos, una para cada uno? Nos vamos al estadio y a ver quién agarra una bola. ¿Ya vas? Vamos. A ver si ahora sí cacho una. Nos vamos a ir por el jardín central, hijo. ¿Te parece bien? Aunque sea un poco de sol.